medusa. Hace mucho tiempo existía una bella niña, la cual tenía sus cabellos murucito, murucito. Era tan guapa como la noche y tan bella como el día. Pasó mucho tiempo después y sus hermosos cabellos cada día se enredaban más y más, dándole un toque especial en su linda cabellera y en su carita angelical. Pero en aquellos lugares vivía la más temible de todas las brujas, la cual, al enterarse de aquella doncella, decide ir en busca de ella para robarle su belleza. Cruzó ríos, montañas, aguas y grandes tempestades para llegar hasta ella, pero al no poder llevársela, porque esta doncella era protegida por los mismísimos dioses, la temible bruja, llena de celos, decide vengarse, convirtiendo sus hermosos cabellos en serpientes venenosas, la cual le llamó Pani, la medusa inmortal. Lo que no sabía es que aquel hechizo la volvería poderosa y pronto le seguiría sus pasos. Cada vez que la bruja malvada cometía una fechoría, pronto solicitaba la presencia de la poderosísima doncella para defender a los pobladores. Grandes batallas se llevaron a cabo hasta que la bruja, cansada, derrotada y desgastada, decide huir del lugar. Y desde entonces, la bella niña se puede oír de entre los arbustos del bosque, lista para defender a sus pobladores. Moraleja, nunca le hagas daño a nadie, porque el mal puede rebotar en tu contra. Y no desees lo que otros tienen, porque el destino nos da a cada uno belleza, solo que unos las traemos interna y otros externa, pero todos somos únicos en esta vida.